un hierro, una marca. Sin embargo, el capitán Castellanos, quien quedó al comando de toda la parte de ganadería de Casanare, me explicaba y nos decía ahí a todos los diputados que ellos estaban trabajando y que sí, ya se habían capacitado, porque muchos ganaderos les estaban explicando. Pero yo todavía tengo mis dudas y quiero que en estas próximas reuniones de ganadería en el nivel de Casanare poder asistir. Ya me invitaron a la reunión de Sabana Larga ahorita el próximo 9, porque es que yo sí quiero que ellos entiendan qué es revisar una res. Pero también quiero que entienda el municipio de Monterrey, el departamento de Casanare, que hay que ayudarle a la policía. Cuando pase un camión de noche, ¿qué hace un camión de noche con ganado? Pues preséntese a la policía, al puesto de policía, y haga revisar y siga. Pero está pasando por las narices nuestras, de la policía y de nosotros los casanareños, está pasando el ganado robado de nuestros amigos. Esto que se robó en Pore, Luciana Luz Marina, pasó por Monterrey. ¿Pasó por motivo a eso, nosotros logramos que la policía entendiera a nivel de comando departamental que había que dejar unos puestos, como antiguamente que nosotros llamábamos unos controles, que era en El Secreto, en Agua Azul y en Villanueva. Dios gracias, la semana pasada se dejaron estos controles, pero lo dejaron en Agua Clara. Y yo sí les dije, mire, en Agua Clara, excelente por Monterrey, mientras no lo saquen por Villanueva al ganado. ¿Sí? Y que en El Secreto no lo dejaban porque hace falta colaboración de los finqueros para que den un permiso para que la policía pueda instalarse. Entonces yo le decía, hablemos con el alcalde de Sabana Larga a ver cómo nos colabora, cómo se deja para que en todo el puente El Secreto, como antiguamente lo hacía el DAS, se haga este control. Sí. Mire, el ganado que le robaron al diputado Julio Cala, se lo robaron a las 4 de la mañana. Pero los amigos alcanzaron a informarle a las 8 de la mañana que le habían robado su ganado. Él inmediatamente, con su familia de sangre y familia de amigos arroceros, hicieron un esparcimiento total, Bogotá, Guateque, Maní, Villanueva, y ellos mismos, por supuesto con la colaboración de la policía, porque lograron informarle inmediatamente a la policía, especialmente a nuestra coronel y al capitán Castellanos, y se logró informar a todos los puestos de policía, y ese ganado fue alcanzado en las juntas. Se recuperaron 39... Por eso, pero lo que yo digo, ¿por dónde circuló? ¿Por dónde, cuál fue el trayecto? ¿Desde Pore, por dónde pasó para llegar a Guateque? Pasó por Maní, salió a Maní, Villanueva y El Secreto. A la zona la parte baja. La zona, sí. Y lo hicieron, pero mire, a las 4 de la mañana se lo robaron y lo alcanzaron a las 11. O sea, en muy poco tiempo, corren todos esos municipios. Ahí es la importancia de que nosotros como ciudadanos, como consentido de pertenencia de nuestra región, colaborémosle a la policía. Ahora escuchaba yo a un amigo ciudadano, Alirio, donde decía que tenía un memorial que lo estaba firmando la comunidad. Felicitaciones, Alirio. Eso hay que hacerlo, porque hay que apoyar a nuestras autoridades. Ese es un apoyo al alcalde y al mismo comando de la policía a nivel departamental. Mire que es cierto, señor alcalde, por supuesto el alcalde, los diputados, los concejales, la comunidad casanareña, los gremios organizados, nos estamos quejando ante el comando de policía. ¿Y qué dice la coronel? Apóyeme, porque a nivel nacional no nos están dando la policía que necesitamos. Si nadie dice nada, dicen que Casanare no pasa nada. Sí, y que no pasa nada. Y otra cosa que nos acostumbramos, que por decir que nuestro departamento y nuestro municipio son lo mejor, son los municipios más hermosos, claro, bienvenido. Porque estamos buscando turístico, nos hemos tratado como de ocultar qué está pasando en nuestro municipio. ¿Sí? Entonces, nos estamos también haciendo un daño, pero cuando se hagan esas reuniones, hay que pedirle auxilio a la comunidad para que entre todos nos quejemos que nos duele, que necesitamos pie de fuerza, que necesitamos más policía. Yo entiendo, la policía no es suficiente ni siquiera en Yopal. Es que en el conocimiento que tenemos, que por cada 300.000 habitantes se necesitan 2 policías.
¿Y cuántos habitantes tenemos nosotros en el municipio de Monterrey? Por cada 3,000, ¿sí? ¿Dos? Sí. Debe ser la por cada... La fórmula, porque en el municipio tenemos, por decir algo, un casco urbano, hablemos de 16,000, 15,000, sí, ¿no? No sé, pues por lo menos... Sí, o sea, en el porcentaje que se sacaba, nosotros no tenemos ni el 10% no, de mal. Policía a nivel del municipio, sí. A nivel del departamento. Esto nos decía la coronel, ayúdenos a pedir, ayúdenos a gestionar. Ella también está pidiendo auxilio a nivel nacional. Y eso es lo que estamos haciendo y hay que hacerlo. Apoyemos a nuestro alcalde, apoyemos a nuestra coronel y apoyemos a la policía. Gravísimo lo que sucede en el municipio de Monterrey y en todo el departamento de Casanare. Mire, en Yopal usted ya no puede salir de su casa a coger un taxi porque en ese trayecto le roban el bolso. El fin de semana hubo 4 asaltos, sí, señor, a mano armada en las calles de Yopal. En un ratico. Sí. Y usted ya no puede ir a sacar 100,000 pesos a un banco porque a usted a la cuadra ya lo alcanza. El fleteo. Eso está pasando en Monterrey. Yo llego a Monterrey los fines de semana y la gente le cuentan, los amigos le cuentan. Ahora gravísimo lo que nos está pasando. Mire, yo no sé hasta dónde juzgo a mi misma comunidad. Nos falta sentido de pertenencia, regiomontunos. Avisemos qué está pasando donde el vecino. Usted conoce a su vecino, usted conoce al hijo del vecino, usted conoce al amigo del vecino, usted conoce al yerno del vecino. Cuando miremos gente que no es nuestra, por favor avisemos, colaborémonos. La verdad está viniendo, está llegando gente de otros departamentos y están utilizando a nuestros propios hijos. A nuestros propios hijos por la drogadicción. Eso. Y ellos son los que están informando que hay que casa queda sola. Desafortunadamente, eso está pasando en el municipio. Cuando nos unamos todos con sentido de pertenencia, entonces yo sé que esto va a mejorar. No vamos a permitir que otras personas lleguen a hacer lo que están haciendo, sí, en nuestro municipio de Monterrey. Mira, aquí me nos corrigen, bueno, nos informan mejor. Es un policía por cada 300 civiles. Es como la. Y nosotros tenemos dentro del consenso, nosotros somos 17,500, pero usted sabe que por la migración y por la, sí, llegada de mucha gente a pedir trabajo, tenemos un promedio de 22,000 habitantes, cuántos policías necesitamos. Pero la coronel es imposible mandar hasta que nos duela a todos, hasta que todos unidos le ayudemos, seguramente vamos a lograr, apoyemos más a la policía. Esto también se presenta es porque como hay empresas y el comentario es que en Monterrey ahí va a haber trabajo, que van a llegar 3, 4 empresas más que van a llegar, entonces la gente llega en busca del trabajo. Entonces una vez se dice, Dios mío, ¿quién está llegando? Si están llegando gente por trabajo o están llegando malandros, pero esa es la realidad que nos pasa en nuestro hermoso y querido municipio, sí, de Monterrey. Señora, lastimosamente, pero hay que combatir esto, señora Luz Marina, sí, y hay que buscar estrategias. Hay que buscar estrategias. Nos podemos dejar ganar de 1 o 2 delincuentes que son los que hacen de las suyas y la comunidad quedarnos callada. Yo felicito de verdad a la gente cuando opina, cuando muestra esa sensibilidad, y cuando esto nos toca a todos, pues hay que hacerlo. Nuestra autoridad está para cumplir las normas, por pero supuesto. Nosotros estamos para apoyarlos, como dice. Sí, eso quería comentarle yo al municipio de Monterrey, por supuesto, mi querer de venir a saludarlos, informarles qué estamos haciendo como diputada, qué estamos haciendo allí, que ustedes me dieron la oportunidad. Yo les quiero decir que continuamos trabajando, apoyando a nuestro gobernador. Dios gracias, ya pasó la ley de garantía. Seguimos apoyando sus proyectos que hoy día son ordenanza sobre las autorizaciones, sobre la vigencia futuras. Son las armas, son los argumentos que necesita un gobernador para salir adelante y que siga trabajando por nuestro departamento de Casanare. No hemos tenido mucha información estos últimos días de la asamblea, pero ¿cómo quedó conformada la mesa directiva para este segundo semestre? La mesa directiva quedó la diputada Elizabeth Cuta como presidente, primer vicepresidente quedó Felipe y el segundo volvió a quedar el diputado Diego. Y por supuesto, Cambio Radical y la U quedamos nuevamente en minoría, pero ese no es una traba para
no trabajar por nuestro departamento de Casanare y por nuestra gente. ¿Qué comisión quedó integrando, señora Luz Marina? La única comisión que nos dejaron por ser minoría quedé en lo de paz. La comisión de paz, eso es importante. Además, para este presente que tenemos, ¿no? Y por supuesto, la de presupuesto. Que esa es también importante. Pero la comisión de paz es importante, sobre todo por este contexto nacional que tenemos todo, de diálogos, de paz, de tantas cosas. Eso bueno, pues son las gestiones de nuestra diputada. Le agradecemos haya hecho presencia por acá en esta mañana. Pues necesitaríamos mucho tiempo más para hablar de otros temas, de los cuales pues vamos a hablar en posteriores programas, temas de gestión y esos proyectos que se han aprobado a través de la asamblea en favor del municipio. Sí, la próxima semana voy a traer la lista de los proyectos que nos presentaron, los que fueron aprobados y los que no, y los argumentos por qué no. Yo sí le traigo un saludo muy especial a la comunidad regiomontuna, el capitán Miguel Castellanos. Uh-huh. Él es el capitán jefe que quedó representando a todo el comité ganadero del departamento de Casanare, y él pues muy contento por este positivo de haber rescatado este ganado, por supuesto, por eso digo, con el apoyo de la comunidad lo logró, y con la voluntad que tuvo la policía y como hemos hecho movimiento y como con eso hemos acudido, se logró esto, pero él sigue trabajando para lograr rescatar mucho ganado que se ha robado en el departamento de Casanare, no solo en el municipio de Monterrey, y él no ha dado información efectiva porque por supuesto se daña la investigación que se está haciendo y llegar. Este rescate del ganado, se fueron detenidas 6 personas. Y al parecer pues están informando porque es una red muy grande, es bastante amplia, donde involucra a gente del departamento de Boyacá, Cundinamarca y nuestro mismo departamento de Casanare. Y al parecer hasta de algún instituto como el ICA, que desafortunadamente uno no entiende cómo pasan controles con guías falsas. Por supuesto, pero se trata de no informarlo hasta que ellos tengan el positivo real para que nuestra gente casanareña se sienta respaldado en este sentido. Lo importante él es les manda el número de celular para que por favor informen cualquier movimiento raro, cualquier duda, cualquier movimiento raro, lo llamen y él está dispuesto a aceptar la llamada inmediatamente y poder hacer su despliegue que se necesita para poder hacer los positivos en la parte de la ganadería. Él es el capitán Miguel Castellanos. El número de su móvil es 321-371-7214. Yo voy a volverlo a repetir. Es 321-371-7214. Es el que es nuestro representante a nivel de ganadería del departamento de Casanare y por supuesto está muy preocupado por el robo que se está presentando en nuestro departamento de Casanare. Ayudémoslos, amigos, claro que sí, finqueros, vecinos transeúntes que pasamos, y si usted mira un movimiento con un camión de noche, avisémosle a la policía más cercana qué está pasando, pues si es legal, bienvenido, pero y nuestros ganaderos que sacan su ganado, por favor, hacer paciencia, si les hacen un requerimiento, paremos atención que es por el bien de ustedes mismos, no nos disgustemos, sino al contrario, es por el bien de los mismos ganaderos de nuestra región, si imponen un poquito y vuelven a hacer las revisiones como se hacía en un tiempo. Sí, señor, cuando el DAS operaba. Era algo más confiable. Bueno, pues vamos a esperar que sale toda esta investigación. Por supuesto, las autoridades tienen la palabra, tienen el sartén por el mango, y esperemos que la comunidad siga respaldando a las autoridades. Y la única manera de hacerlo es con la denuncia. Sí, muchas gracias, Holman, señor Calderón, y a nuestra emisora y a ustedes, comunidad, por el tiempo que se les quita. Uh-huh. Pero la verdad es que necesitamos de ustedes, regiomontunos, que nos unamos todos y tengamos sentido de pertenencia por nuestro municipio y por nuestro departamento. Perfecto, a usted, señora Luz Marina, nuestra diputada, muchas gracias.